Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Y quería en primer lugar agradecer a la profesora Carla, al profesor Federico, la gentileza que tuvieron invitándome para discutir con todos ustedes. Es en épocas complicadas una alegría poder estar discutiendo estos temas con un grupo de personas interesadas, comprometidas con el pensamiento de Lukács. Me había comentado la profesora Carla sobre qué temas era preferible que yo hablara, y se me ocurrió lo siguiente: íbamos a hablar sobre el realismo y sobre la función social del arte, y como ustedes están leyendo la estética, lo que yo pensaba hacer es colocar el problema en relación con otras obras de Lukács, inclusive tratar de ver un recorrido, es decir, cómo llega Lukács en la estética a trabajar sobre estas cuestiones. Y por eso vamos a tratar de ver históricamente cómo fue este desarrollo. Yo siempre digo que un punto de inflexión fundamental en la evolución de Lukács fue a mediados de la década de 1920, hacia 1925, 1926, cuando Lukács comienza a romper con algunas perspectivas idealistas que había en las obras anteriores. Unos años más tarde, en 1932, Lukács va a leer los manuscritos económicos filosóficos de Marx de 1844 y allí va a conseguir esclarecer muchas cuestiones metodológicas. Pero ya en 1925 y 1926 hay una serie de ensayos de Lukács que muestran esta ruptura y que son algo así como la introducción a la obra madura del filósofo húngaro. ¿En qué se nota esa ruptura? Hay dos aspectos que son fundamentales para entender el desarrollo de Lukács. El primero es la función de la vida cotidiana. Ustedes leyeron el capítulo inicial de la estética, donde se hace una caracterización general del pensamiento cotidiano y donde se habla de la praxis cotidiana. Y donde Lukács plantea la idea de que vida cotidiana es punto de partida y punto de llegada de todas las actividades humanas, ¿sí? Y hace la comparación con un río donde se separan la ciencia, el arte y cómo ese río vuelve finalmente sobre la vida cotidiana. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la estética es una obra que fue escrita por Lukács en un contexto histórico, sobre todo entre el año 56 y el año 63. Y Lukács lo que veía es una situación histórica fundamental, con la muerte de Stalin y con la posibilidad de desburocratizar los países del este europeo, ¿sí? Y Lukács lo que hace es recuperar toda una serie de consignas que habían aparecido en la juventud durante su participación en la revolución en Hungría en 1919 y también en los años posteriores. Por ejemplo, la categoría de democracia de los consejos, es decir, la recuperación de la tradición consejista y de los consejos obreros como lo que Lukács llama democracia de la vida cotidiana. Y ahí se ve la significación política y la significación histórica. Aparecen varios términos también en Lukács mientras está escribiendo la estética, ¿sí? Autoactividad o autogestión. ¿Sí?
democracia socialista. En varios contextos, sobre todo en entrevistas, Lukács trata de definir qué es lo que él entiende por democracia socialista y dice que es una democracia de la vida cotidiana, donde todas las cuestiones políticas son debatidas, son problematizadas a nivel de la vida cotidiana de los pueblos y a partir de allí, por un proceso de mediación, llega a los ámbitos de administración política. Hay varios ejemplos característicos. Es posible pensar en ese ensayo que Lukács escribió en 1968 y que es Democratización hoy y mañana, publicado en portugués como El proceso de democratización, si no me engaño, por Carlos Nelson. Y también en los artículos sobre un escritor ruso que es Solzhenitsyn, vivo allí, el nombre en el chat. Él tiene un ensayo allí sobre un romance de Solzhenitsyn que es Un día en la vida de Iván Denisovich, donde lo que Lukács destaca es justamente la caracterización, la configuración de la vida cotidiana en un campo de concentración estalinista. Es decir, colocar el análisis político, literario, estético, permanentemente en el contexto de la vida cotidiana de los hombres y de los problemas materiales, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Lukács es un pensador que tiene una capacidad permanente de autocrítica. Permanentemente está revisando sus posiciones anteriores. Y pienso que es un elemento fundamental de cualquier pensamiento dialéctico. Dialéctica, desde Hegel, es un método que tiene varias consignas fundamentales. Una consigna es que no existen verdades eternas y que la realidad, el objeto, se modifica permanentemente, y que el sujeto, nosotros, tenemos que modificar permanentemente nuestras teorías a medida que el objeto se va modificando. Dialéctica es pensamiento en movimiento, y por lo tanto, no hay verdades fijas. Esto en Lukács se manifiesta en muchas formas. Una es la autocrítica permanente. Y una crítica que hace Lukács a su obra juvenil, a su obra temprana, es haber desconsiderado la vida cotidiana. Si uno revisa los escritos tempranos, hasta llegar a mediados de la década del 20, la vida cotidiana o no aparece como objeto de análisis, o cuando aparece, aparece en una perspectiva muy crítica. Vida cotidiana es el mundo alienado, el reino de la alienación, la vida cotidiana es la mentira, la cosificación, ¿sí? Incluso en Historia y Conciencia de Clase hay varios trechos característicos donde Lukács habla de vida cotidiana como sinónimo de alienación, es decir, bien diferente de lo que ustedes encuentran en la estética. Vamos a hablar de esto en algunos minutos. El joven Lukács no reconoce en la vida cotidiana posibilidades de emancipación, mientras que el viejo Lukács coloca la vida cotidiana como punto de partida y punto de llegada. Ahí hay una diferencia bien importante. Hay un segundo aspecto de autocrítica y que tiene que ver con el papel que tiene en el viejo Lukács, la ética. Ustedes saben que el gran proyecto de Lukács era escribir una ética. Él comenzó a escribir La estética que está inconclusa, que no terminó. Y luego
interrumpió el trabajo para escribir una ética. Es allí que llegó a la conclusión de que para escribir una ética primero tenía que escribir una ontología, y así ocurrió que, infelizmente, la ética es un texto que no existe, excepto algunas anotaciones que fueron publicadas recientemente como libro en portugués por el Instituto Lukács. No tenemos un tratado sobre ética, que era lo que Lukács efectivamente quería escribir. ¿Cuál es la perspectiva ética? Hay varias marcas en la estética de esto, por ejemplo, el análisis de la catarsis, ¿sí? Cuando habla de ética, el viejo Lukács está criticando las posiciones que había tenido en su juventud, que yo llamo de esta manera rigorismo moral. ¿Qué? ¿Qué significa rigorismo moral? Una ética no dialéctica, dualista, que contrapone el bien al mal, la verdad a la mentira, sin ninguna mediación, ¿sí? Una moral sumamente rigurosa y que aparece en la obra de Lukács antes del marxismo, y que cuando Lukács entra al marxismo arrastra todos estos elementos, ¿sí? ¿Cómo se percibe esto? Por ejemplo, uno de los primeros libros de Lukács es un libro de ensayos, publicado hace algunos años en portugués, con el título El alma y las formas, ¿sí? Hay una oposición que es central en ese libro: vida empírica y vida verdadera. ¿Qué es vida empírica? Vida empírica es alienación, cosificación, mentira, engaño, ¿sí? Y la vida verdadera existe solamente en la filosofía y en el arte. Una posición bien idealista y que se explica por el género preferido del joven Lukács, la tragedia. ¿Por qué la tragedia? Lukács desde muy joven fue un enemigo del capitalismo. Lo critica en textos muy tempranos. Pero en su juventud no encuentra una alternativa, no encuentra una forma de respuesta. Él lo que tiene es una posición de no reconciliación con el capitalismo, que no es una posición revolucionaria. Si el mundo como existe me parece inaceptable y no encuentro ninguna forma de transformarlo, esa posición es trágica. Y por eso la función de la tragedia en el joven Lukács, ¿sí? El mundo real es un mundo inaceptable. La tragedia es la verdad, porque le da la espalda al mundo real. El joven Lukács, que es un neoclásico, es un enemigo del realismo. En el alma y las formas, el joven Lukács es muy crítico con el realismo estético, porque precisamente la función de la literatura es, mucho más específicamente, romper con la realidad existente. No tiene sentido dar ejemplos, pero en varios ensayos del volumen esta oposición se ve de manera bastante clara. Él dice, el héroe trágico entra en un espacio sin aire, sin atmósfera. La vida cotidiana quedó afuera, ¿sí? Esto es propio de la obra premarxista, pero cuando Lukács entra al marxismo, entra con todas estas ideas: negación de la vida cotidiana, crítica de la vida cotidiana y rigorismo moral. ¿Cómo se traduce en términos marxistas el rigorismo moral?
A partir de una moral comunista, algo que aparece con mucha frecuencia, en los primeros ensayos de Lukács marxista, hay un pequeño libro de ensayos que es Táctica y Ética, el primer libro marxista de Lukács, 1919. Es un libro escrito al calor de la revolución en Hungría. La palabra ética aparece en el título. El problema moral es central. El último ensayo pre-marxista de Lukács lleva como título El bolchevismo como problema moral. Es decir, se plantea el problema del comunismo como un problema no centralmente político ni económico, sino moral, ¿sí? El libro de Lukács es una crítica sobre todo del oportunismo, de las tendencias revisionistas. Él polemiza con Bernstein, con Kautsky, con la socialdemocracia, con las posiciones reformistas, evolucionistas en el marxismo. Y peleándose con estas corrientes, a las que califica de oportunistas, de entrar en tranzas con el capitalismo. Lo que hace Lukács es asumir una posición de voluntarismo muy extremo. ¿Qué es voluntarismo en términos políticos? Las condiciones políticas no importan, la realidad social no importa. Yo, como militante o como dirigente, voy a llevar adelante la revolución sin que importen las condiciones históricas. Y esta posición idealista, la verdad, está en la mente del líder revolucionario y no es una dialéctica dentro del mundo, ¿sí? La cabeza del dirigente es la verdad, el mundo es la mentira. Lo que el joven Lukács piensa es que el mundo debería tener la gentileza de hacer lo que Lukács piensa. Forma de violencia idealista sobre la realidad. Hay uno de los ensayos más importantes del libro, que es Marxismo Ortodoxo. Justamente termina diciendo esto, es decir, termina diciendo si los hechos, las condiciones históricas, no están de acuerdo con nosotros, peor para los hechos, ¿sí? Es decir, una posición de negación y de violencia en relación con el mundo. ¿Qué significa esto en términos morales? El joven Lukács piensa esto: entre el mundo capitalista y el mundo socialista no hay ninguna mediación, hay una muralla china, dice Lukács. No hay diálogo. Por lo tanto, un militante comunista no debería entrar en ningún diálogo con las instituciones burguesas, porque eso es oportunismo. Él tiene un ensayo de 1920 con el título Sobre la cuestión del parlamentarismo, donde dice esto justamente, el militante comunista, que es una suerte de héroe trágico para el joven Lukács, no debería participar del Parlamento, porque la pureza de la ética comunista no se tiene que contaminar con las instituciones burguesas, una metáfora bien actual en tiempos de pandemia, ¿sí? Lenin, y esto es muy conocido, respondió a ese artículo diciendo que es un artículo muy malo y cuestionándolo, ¿sí? Y Lukács es una de las figuras que Lenin tiene en mente cuando escribe pocos meses después, Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, ¿sí? Lenin ve a Lukács como uno de esos izquierdistas
que están apartados de la realidad, no tienen ninguna experiencia con las clases populares y que por lo tanto no saben establecer mediaciones políticas, no tienen ningún vínculo con la vida cotidiana. Y aquí aparece nuevamente el problema de la vida cotidiana. Aquello que justamente Lukács, algunos años más tarde, va a revisar profundamente. Hay un libro del joven Lukács que es un clásico y que es Historia y conciencia de clase. Ustedes posiblemente lo han leído o lo han escuchado nombrar. Es una recopilación de artículos que apareció en 1923 y que es un libro muy importante en la historia del marxismo, indudablemente. Es un libro con un altísimo nivel filosófico que se pelea con tendencias contemporáneas, se pelea con el positivismo que era hegemónico en el marxismo de aquellos años, se pelea con el neokantismo, que era la filosofía académica oficial, hegemónica, como podría ser hoy el postestructuralismo, ¿sí? Y fue importante porque fue el primer libro que despertó interés en el marxismo como una filosofía seria, es decir, con una filosofía de alto nivel, con la que tenía sentido discutir, ¿sí? Muchos grandes filósofos del siglo XX tuvieron influencia de Historia y conciencia de clase o discutieron con Historia y conciencia de clase, de Marcuse a Sartre, y hay, digamos, una larga tradición de filósofos que se ocuparon de esta obra, ¿sí? Yo digo que es una obra muy problemática, porque ahí se pueden ver muy bien los dos aspectos que mencionamos: crítica de la vida cotidiana y rigorismo moral, bien, bien claramente. Aparecen muy fuertemente allí por el hecho de que la construcción fundamental del libro es una construcción especulativa, teórica, abstracta. Y el autor de estos ensayos tiene muy poca experiencia con la lucha política y con las clases populares, ¿sí? Hay un diagnóstico que hace Lukács allí que es fundamental para hablar del concepto central del libro, el concepto de conciencia de clase. Decíamos que Lukács en su juventud no es dialéctico, es dualista. De un lado está la verdad, del otro lado está la mentira, y hay una muralla china en el medio. ¿Cuál es la mentira en Historia y conciencia de clase? Lo que él llama conciencia empírica o conciencia psicológica del proletariado. Es decir, lo que efectivamente piensan los trabajadores, ¿sí?, en su vida cotidiana. Es decir, lo que piensan efectivamente los trabajadores en su vida cotidiana es un error, es una mentira. Está cosificada esa conciencia. Y lo que hace Lukács es contraponerle una conciencia verdadera, que es lo que él llama conciencia atribuida. Esa conciencia no existe en el mundo. Existe en la cabeza de Lukács. Es la idea de qué podrían pensar, sentir o hacer los trabajadores si comprendieran perfectamente la situación en la que se encuentran. Es decir, el grado máximo de conciencia que podrían alcanzar en una situación histórica determinada. ¿Esto aparece en Marx? No, no aparece en Marx. ¿Dónde aparece?
Aparece Max Weber. Max Weber fue un maestro y un amigo de Lukács, ¿sí? Es una persona existencialmente muy cercana al joven Lukács. Y hay una nota al pie, una nota a rodapié en Historia y Conciencia de Clase, donde el propio Lukács dice que su teoría sobre la conciencia de clase tiene que ver con Max Weber. Centralmente tiene que ver con Max Weber. Hago una aclaración. Yo no estoy diciendo que el marxismo no tiene que estudiar a Max Weber. El marxismo tiene que aprovechar todos los sistemas de pensamiento productivos, profundos, enriquecedores. El problema es de coherencia. El método de Max Weber, que es fuertemente idealista, no se reconcilia bien con la metodología de Marx. No funciona eso de una manera consistente. Y esto trae muchos problemas en el libro de Lukács, que es un libro fuertemente idealista. Yo les voy a colocar en el chat un trecho de una citación de Max Weber, de Hobsbawm, que habla de historia y conciencia de clase. Dice algo que creo que es bastante correcto. Aparece allí. Hobsbawm dice que la conciencia de clase atribuye es lo que pensarían, por ejemplo, un burgués o un proletario racionales, de orden ideal. Es una construcción teórica derivada de un modelo de sociedad teórico y no es una generalización empírica de lo que los hombres piensan de hecho, ¿sí? Es decir, lo que hace Lukács es desde la teoría tratar de explicar a la clase trabajadora cómo debería romper con posiciones oportunistas, socialdemócratas y convertirse en una clase revolucionaria. Y para eso piensa en una construcción teórica, especulativa, que no tiene ninguna mediación con la conciencia psicológica, con lo que piensan realmente los miembros de la clase trabajadora. Esto se nota en un trecho del libro de Historia y Conciencia de Clase, que muestra este problema dentro de la estructura de Lukács. Dice que la esencia del marxismo científico consiste en el conocimiento de la independencia de las fuerzas motrices reales de la historia respecto de la conciencia psicológica que los hombres tienen sobre ellas, ¿sí? Es decir, el conocimiento real es independiente de la conciencia psicológica, es independiente de la realidad empírica y de la vida cotidiana. Y esa construcción, como pueden entender, es fuertemente idealista. De un lado está la conciencia empírica cosificada, confusa, mixtificada, y del otro lado está la conciencia ideal, la conciencia atribuida. El problema es cómo hacer una mediación entre la mentira y la verdad. Y naturalmente, en Lukács 1923 no hay una respuesta para este problema. La conciencia empírica ni siquiera potencialmente es emancipadora. Habíamos dicho que había un segundo problema en el joven Lukács y es el rigorismo moral. ¿Cómo se percibe el moralismo en Historia y Conciencia de Clase? Sobre todo a partir del concepto de partido comunista que tiene Lukács en ese libro. Un concepto muy sectario. A mí me resulta llamativo que muchos defensores de Historia y Conciencia de Clase dicen que es un libro muy abierto y que el Lukács posterior se volvió un estalinista y un dogmático.
El problema de estas lecturas de Lukács es el siguiente: no tienen cómo justificar empíricamente esta teoría. Y lo que yo quiero tratar de compartir con ustedes es la idea de que historia y conciencia de clase, por toda la herencia anterior, moralista, idealista de Lukács, es un libro muy dogmático y muy sectario en términos políticos. ¿Dónde lo vemos? En la definición de partido que aparece en ese libro. Yo les comparto también los trechos donde se puede ver el concepto de disciplina que hay en este libro. Dice, la disciplina del Partido Comunista es la disolución incondicional de la personalidad total de cada integrante en la praxis del movimiento. Es el único camino posible para la realización de la auténtica libertad. Es decir, la negación de la libertad es la condición para que se produzca la libertad. Parece esas paradojas del romance de Orwell, 1984, ¿sí? La esclavitud es la libertad. Después dice, entendiendo que la libertad individual en la sociedad burguesa actual solo puede ser un privilegio corrupto y corruptor, se percibe el moralismo. El joven Lukács interpreta la política en términos morales, ¿sí? Un privilegio corrupto y corruptor, ya que se basa de manera no solidaria en la carencia de libertad de los demás, esto significa precisamente, y vean lo que propone Lukács, la renuncia a la libertad individual, ¿sí? Completo ahora el trecho, dice. Significa la subordinación consciente bajo la voluntad global, el partido, ¿sí? Dice, esta voluntad global consciente es el Partido Comunista. Es decir, se ve allí ese elemento dogmático en que se le pide al militante que no piense ni actúe de manera individual y que se subordine absolutamente al partido. Es un concepto bien dogmático y bien diferente de lo que encontramos en Lukács en los años 50 o en los años 60, ¿sí? La idea es una idea de pureza, ¿sí? La pureza ética es la subordinación al partido. ¿Y cuál es la conciencia de clase correcta? La de la vanguardia, esa vanguardia que es el partido. ¿Y qué es la conciencia de clase ideal en la que Lukács está pensando? Esta conciencia de clase no tiene que ver ni con la vida cotidiana de las masas, ni con las experiencias de los trabajadores, ni con las luchas de los trabajadores, ni con los triunfos, ni con las derrotas de los trabajadores. Es la imagen de un filósofo que está arriba de un morro, que es la filosofía de la historia, y que ve a gran distancia, allí abajo a las masas de trabajadores, y que quiere explicarles lo que deberían hacer. El problema de el oportunismo, el problema de la socialdemocracia en aquellos años, Lukács lo percibe correctamente, es miopía. Lo único que ve el reformismo son pequeñas ganancias, pequeños triunfos. Un triunfo en una huelga, un aumento de su salario, es decir, y percibe solo lo que tiene muy cerca. Y no percibe la situación general, el cuadro general del capitalismo. El problema de Lukács es el contrario. No es miopía, está demasiado lejos de la experiencia de las masas. Y no las ve. Y como no las ve, las desprecia, ¿sí? Y ese es un problema bien constitutivo de historia y conciencia de clase. ¿Cuál es el contexto
en el que surge esta reflexión de Lukács, uno tiene que decir que si un filósofo tan brillante comete errores tan significativos, tiene que haber algún tipo de explicación histórica. La explicación histórica es que cuando Lukács escribe Historia y conciencia de clase, todavía tiene la perspectiva de la revolución mundial, es decir, de que el socialismo sea un movimiento en expansión a nivel global. Esa visión escatológica, utópica, que tenían muchos intelectuales a comienzos de los años 20. ¿Con qué se estrelló, con qué colisionó Historia y conciencia de clase? Con la realidad histórica. La ola revolucionaria se estabilizó a nivel mundial, comenzó una etapa de contrarrevoluciones y el ascenso de los fascismos. Y Lukács, si quería ser un filósofo dialéctico, como dijimos anteriormente, tenía que revisar completamente su filosofía. Y esto ocurre a mediados de los años 20, como dijimos al comienzo de esta exposición, cuando aparece por primera vez una reflexión sobre realismo. Realismo no es en relación con la literatura, sino en relación con la política y con la filosofía. Y en este concepto de realismo cumple una función fundamental, el estudio de la obra de Hegel y el estudio de la obra de Marx. Marx y Hegel ayudaron a Lukács a romper con ese dualismo, bien y mal, pureza y corrupción, con esa posición moralista que había en su etapa temprana, y a aprender de los errores. Este es un motivo fundamental que aparece en el concepto de pedagogía en Lukács. El buen pedagogo es el que enseña cómo aprender a partir de los errores, ¿sí? Y el error se convierte en una herramienta dialéctica fundamental, ¿sí? No hay verdad y mentira, sino que hay intentos permanentes, esfuerzos permanentes, ¿sí? Y en ese trabajo permanente, para enfrentarse con la realidad cotidiana, hay que aprender que nuestra reflexión es muy limitada y que tiene que modificarse permanentemente a partir del contacto con la realidad. Es decir, ya no hay una conciencia de clase dentro de la cabeza del filósofo que sea la verdad y un mundo cotidiano que es la mentira, sino que a partir de mediados de la década de 1920, lo que destaca Lukács es que un pensamiento dialéctico tiene que esforzarse continuamente para aprender de la realidad, en política, en filosofía, en arte, en literatura, en la sala de aulas, en la vida cotidiana. Lo fundamental es el aprendizaje de la realidad, ¿sí? Y este concepto es fundamental para entender todo el proyecto filosófico de Lukács, ¿sí? Él plantea permanentemente esta idea en relación con filósofos como Hegel, políticos como Lenin o escritores como Goethe, por ejemplo, ¿sí? Hablando de Balzac, él habla de la estructura objetiva de la realidad, que nunca podemos captar adecuadamente, porque nuestras ideas son siempre demasiado abstractas, demasiado rígidas, demasiado lineales, ¿sí? Esto es una ruptura total con el periodo temprano. Y lo que habría que decir es que este cambio, este punto de inflexión fue fundamental para que Lukács llegara a posiciones como las que vemos en la estética.
Yo me voy a detener ahora sí en la estética para hablar de algunas cuestiones relacionadas con lo anterior. La primera es la relación entre el arte y el trabajo, un aspecto que, como veremos, es fundamental. Ustedes posiblemente conocen esa categoría que aparece en el viejo Lukács, que es posición teleológica. En portugués, el por teleológico, ¿sí? En el que Lukács plantea lo siguiente: la forma de praxis humana más simple, más elemental, es la estructura del proceso de trabajo, que consiste en proponerse una finalidad e investigar los medios para conseguir, para alcanzar esa finalidad. Ese acto de trabajo fue central en el proceso histórico de la humanidad, para que la humanidad se constituyera como un ser social, para que el ser social hiciera retroceder los límites, las barreras naturales, y que el ser social existiera para los seres humanos como un mundo propio, este concepto de mundo que aparece muchas veces en la estética. Es algo que aparece centralmente en un primer momento en el acto de trabajo. Los hombres trabajan para crear un mundo propio, un mundo que no sea ajeno a los seres humanos, no sea extraño a los seres humanos. Y entre extraño y extrañamiento hay una relación muy estrecha. Las palabras en alemán son muy, muy claras en ese sentido. Es decir, el trabajo es un medio para la realización humana cuando hace que el mundo nos resulte menos extraño, ¿sí? Cuando el mundo tenga características de hogar para la humanidad. A través de el trabajo, a través de la posición teleológica, el hombre fue reduciendo ese carácter extraño del mundo. Y este es un primer punto en común con el arte y la literatura. Lo que dice Lukács es lo siguiente: el por estético, la posición estética, tiene una finalidad fundamental y es reducir la extrañeza del mundo y crear un mundo, el mundo de la obra de arte, que parece producido para el hombre. Hay en esto una aclaración que es una diferencia entre el trabajo y la creación estética. Y es que, a diferencia del trabajo material, del trabajo de producción, la producción estética, dice Lukács, suspende las finalidades prácticas. Esta idea es fundamental para entender realismo y para entender función del arte en Lukács. ¿Qué quiere decir suspensión de finalidades prácticas? Que en el ámbito del arte, el mundo de la utilidad práctica quedó afuera, ¿sí? Quedó excluido. Y Lukács explica esto de una manera muy sencilla, con una explicación histórica. Él dice: inicialmente, los hombres producían arte, pero no lo sabían. Como esa frase del Capital de Marx, que es el epígrafe de la estética. Los hombres lo hacen, pero no lo saben. ¿Qué hacían los hombres primitivamente? Danzaban o hacían pinturas en una cueva para conseguir una finalidad práctica. El hombre primitivo que danza para que llueva, para que caiga lluvia, ¿sí? O que danza para que las plagas no ataquen los campos. No está danzando porque tiene un placer estético. Danza porque hay una finalidad práctica. Eso es la génesis del arte, pero todavía no es arte, porque
Todavía el arte no es un mundo, todavía depende del mundo real. El hombre produce imágenes, la danza es imagen, la pintura es imagen, la poesía religiosa es imagen, pero es una imagen no autónoma. Y para Lukács, la autonomización de la obra de arte es un elemento fundamental en el proceso histórico de la cultura humana, ¿sí? Los hombres alcanzaron cierto nivel de desarrollo en el cual comenzaron a disfrutar de las imágenes sin relacionarlas con nada externo. Es decir, el hombre disfruta del baile, disfruta de la pintura o disfruta de escribir poesía sin pensar que de esa manera va a tener un efecto sobre la realidad material. Esto ocurre con el hombre primitivo y ocurre con el poeta comunista. Y por eso Lukács es un crítico de la poesía de tendencia política. Suponer que la función de la literatura es transmitir un mensaje político y convencer a los lectores es confundir la función social del arte. El arte es imagen. Y el efecto que tiene para convencer a los hombres en la vida cotidiana es muy escaso. Y además, hay otras funciones específicamente estéticas que para Lukács son mucho más valiosas y que son fundamentales para la genericidad humana y para la emancipación social. Este es un aspecto fundamental que explica por qué Lukács, en el primer volumen de la Estética, habla tan largamente de la magia, del animismo, de la religión, ¿sí? De cuestiones antropológicas. Él quiere explicar cómo el arte llegó a ser una estructura autónoma, un mundo, ¿sí? Como dice Lukács. Hay una doble determinación en el arte. Por un lado es autónomo y por otro lado pertenece a la sociedad, es un hecho social. Esas dos caras del arte lo vuelven fascinante y lo vuelven muy complicado, ¿sí? Y hay que prestar atención continuamente a esos dos aspectos, ¿sí? Nosotros decíamos que una tarea del arte es construir un mundo que no le resulte extraño al ser humano. Y Lukács da el ejemplo de que podemos leer obras literarias de épocas muy diferentes, muy lejos de nuestra época. Podemos leer Sófocles o podemos leer El Quijote. O podemos leer a Machado de Asís y sentir que esas obras siguen teniendo un efecto estético sobre nosotros, porque pertenecemos a ese mundo y porque el mundo que construyen estos autores es un mundo humano, ¿sí? Esto es un aspecto que aparece al comienzo de la estética, cuando Lukács diferencia al arte de la ciencia, por un lado, y por el otro de la magia y de la religión. ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia con la ciencia? La ciencia es desantropomorfizadora, es decir, el lenguaje de la ciencia no es humano. El científico no tiene que estudiar el mundo en términos antropológicos, lo tiene que estudiar tal como es, en su independencia de la humanidad. La ciencia progresó rompiendo con los antropomorfismos, ¿sí? Algo que resulta especialmente comprensible en la era digital, ¿sí? El arte es, en cambio, para Lukács, algo que está permanentemente en referencia con la humanidad y con lo humano, que requiere un sujeto humano para comprender el arte y para producir el arte. Sin seres humanos no hay arte. Mientras que las leyes científicas continuarían funcionando
en el caso de que no existieran seres humanos, ¿sí? Este es un elemento común con la magia y con la religión, pero ahí aparece el elemento que es interesante en Lukács. ¿Cuál es la diferencia entre magia y arte? En un comienzo estaban unidas. Magia, religión, literatura, arte, estaban mezcladas. La diferencia fundamental es que la magia quiere tener efectos sobre la vida cotidiana. El mago, cuando pronuncia un ritual, no quiere entretener estéticamente al público. Quiere producir un efecto sobre la realidad cotidiana. Mientras que el arte solo quiere ser reflejo, es decir, solo quiere ser imagen, solo quiere ser mímesis, y por eso no necesita un original, no necesita ser copia de un original. Y tampoco busca tener un efecto sobre algo que esté afuera del arte. Nuevamente, el concepto de función social del arte supone que el arte no es magia y por lo tanto no aspira a tener un efecto inmediato sobre la praxis cotidiana o sobre el pensamiento cotidiano. Es lo que encontramos en varios momentos del análisis de la magia en Lukács. Es decir, la magia es trascendente, trata de ir de más allá de sí, mientras que el arte es un mundo interno, cerrado. El otro aspecto fundamental es la comparación con la religión. Dice, ¿cuál es la diferencia con la religión? Hay dos aspectos fundamentales. El primero es que la religión quiere subordinar la realidad terrenal, secular, a una realidad trascendente. Mientras que el arte es absolutamente terrenal y mundano. Este es un aspecto bien central a lo largo de toda la estética, ¿sí? El carácter humano y terrenal del arte. Y en segundo lugar, el hecho de que en la obra de arte, a diferencia de la religión, el receptor, una vez que termina su relación con la obra de arte, vuelve a la vida cotidiana. Y este es otro aspecto central para entender la vida cotidiana. La religión querría abstraernos a un mundo que está más allá de lo cotidiano. El arte es temporario y hay un después de la experiencia artística. Este es un capítulo importante de la estética de Lukács, en que el hombre, ese hombre entero que menciona Lukács en la estética, que se convierte en un hombre enteramente en la experiencia artística, es enteramente oído cuando escucha música, enteramente ojo cuando ve una pintura, enteramente ojo y oído cuando asiste a una obra teatral o a un filme. Una vez que esto sucede, vuelve a la vida cotidiana, con los sentidos enriquecidos, ¿sí? Pero sin ese elemento de abstracción que es propio de la vinculación religiosa con la experiencia. Un elemento común a trabajo y obra de arte, entonces, podríamos subrayar esto como conclusión de este análisis, es tanto el trabajo como el arte tiene una misión, un objetivo, y es construir al mundo como un mundo del hombre, ¿sí? Como dice un trecho de la estética que les voy a compartir ahora. La posición estética tiene la finalidad de configurar un ámbito que aparezca como mundo del hombre, como mundo en el cual el hombre no es extranjero, extranjero en alemán es extraño,
y por lo tanto la misma raíz que aparece en extrañamiento, ¿sí? Como un mundo que, expresando la esencia de la realidad que existe con independencia del ser humano, es al mismo tiempo un cosmos, la obra de arte, creado por el hombre y adecuado a la esencia del hombre. Es decir, ese carácter de mundo que tiene toda obra de arte verdadera. Esto conduce a otro concepto que es fundamental, y con esto vamos a ir terminando, y es el de realismo. Realismo no es una categoría simplemente de la literatura y del arte, es una categoría de la vida cotidiana. Es un modo de reacción frente al mundo. Y lo que hace Lukács es promover el realismo, no como un movimiento artístico del siglo XIX, sino como una relación dialéctica con la realidad, que recupera lo que mencionamos anteriormente, aprendizaje de la realidad, estar permanentemente abierto a aprender del mundo. Hay un trecho que yo les quiero pedir que veamos, ¿sí? Porque expresa muy bien esta idea. Dice, yo les pido que lean este trecho como una autocrítica de Lukács al idealismo de su juventud, que decía, yo tengo la verdad, el mundo es la mentira, ¿sí? Y tengo que imponerle violentamente al mundo la verdad. Si los hechos no están de acuerdo conmigo, peor para los hechos. ¿Qué dice en cambio el Lukács de la vejez y viejo Lukács? La entrega incondicional a la realidad y el apasionado deseo de superarla van juntos. Y esto es importante lo que dice ahora. El deseo en cuestión no pretende imponerle un ideal a la realidad, sino destacar rasgos de la realidad, que son intrínsecos a ella, en los cuales se hace visible la adecuación de la naturaleza al hombre. Se supera la extrañeza, o sea, el extrañamiento, respecto del ser humano, sin afectar la objetividad natural y menos querer aniquilarlo. Es decir, realismo es no hacer violencia al objeto, es prestar oídos, ¿sí? Hay una carta maravillosa de Marx de el 10 de noviembre de 1837. Marx era muy joven, estaba con 19 años. Es una carta a su padre. Y Marx le explica qué es lo que aprendió de Hegel a su padre. Y lo que aprendió es que hay que prestarle oídos a la realidad, hay que escuchar la realidad. En lugar de imponerle a la realidad un concepto de carácter ideal. Esto que aprende Marx a los 19 años. Lo aprende Lukács unos años, con unos años más, ¿sí? Pero es un componente fundamental de su filosofía, ¿sí? Y por esto este elemento de que los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes filósofos, los grandes políticos, son los que aprenden a ver en la materia con la que trabajan lo que está dormido, latente, y que necesita de nuestro trabajo para realizarse, para mostrarse. Es la forma en la que Lukács en la ontología explica el acto de trabajo. Dice, el acto de trabajo consiste en una superación. Trabajar no es ni dejar la naturaleza tal como está, pasivamente, ¿sí? Ni violentar la naturaleza. Trabajar es estudiar la naturaleza para ver qué cosas podría hacer la naturaleza porque están allí encerradas, están latentes. Y la naturaleza no puede hacer sola, sino que necesita del trabajo humano, ¿sí? Lukács citaba en ese sentido las palabras de Michelangelo Buonarroti, que el escultor, pintor, arquitecto, poeta, que decía que el trabajo de un escultor es simple. Hay que sacarle al bloque de mármol todo lo que no sea estatua. Es decir,
Lo que dice Michelangelo es un pensamiento ontológico. La verdad está dentro del objeto y requiere de mi mediación para escuchar al objeto, investigarlo y ver cuáles son las posibilidades que están dentro del objeto y no dentro de mi cabeza exclusivamente. Esto es realismo y por esto quería terminar con una cita de un gran estudioso de la obra de Lukács, que es Laszlo Siklól, un estudioso húngaro, que define el realismo en Lukács de esta manera. Dice: ningún artista puede violentar la realidad objetiva sin recibir un castigo. Los prejuicios subjetivos, la falsa conciencia, no pueden ser impuestos forzadamente en el mundo sin conducir a una falla catastrófica. Sería errado suponer que Lukács se refería solo a la fuerza de la realidad, afirmada en el arte y en la literatura del realismo clásico. Él planteaba todo el problema a un nivel histórico y histórico-filosófico. Con esto tratamos de decir alguna cosa acerca de función social del arte, realismo, ¿sí? Espero que la explicación haya resultado comprensible para ustedes. Les agradezco mucho la paciencia y la atención y estoy a disposición para las preguntas que quieran hacer.